aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere. ¿Sí, Kerem? Amigo, no puedes negarte. Tienes que venir. Estoy con Doruk en nuestro sitio preferido. Kerem, esta noche no. Estoy con el señor Hazmet. Tienes su permiso para pedir la mano de Ipek. ¿En serio? ¿Me deja pedirla? Estoy muy emocionado. Me gustaría que vinieras. Quizá luego. Muy bien. Saluda a todos de mi parte, especialmente al señor Hazmet. Ahora lo hago. Kerem manda saludos. Devuélveselos. ¿Qué pasa? El abuelo ha dado su permiso. No puede ser. Te lo juro. Vamos a brindar. Déjelo. Apenas he empezado. Bebe usted muy rápido. No se lo lleve. Voy a brindar con dos vasos. Después de mucho tiempo he visto a mi hijo. Estoy feliz. Debería ver lo guapo que está. Mire. Es este. Ha crecido mucho. Fue el primero de su clase. No puede imaginar lo listo que es mi hijo. No se parece mucho a su madre, pero sí que tiene una parte de mi talento. Hizo películas con sus amigos. Una tuvo un premio. Mi hijo, Ali, querido. Enhorabuena. ¿Es su único hijo? Debe quererlo mucho. Déjelo, le sentará mal. Déjeme usted en paz. Estoy bien. Hayat, si has terminado el café, podemos irnos. Te dije que me quedaría aquí. Es verdad, pero no quiero que seas una molestia. Oh, ¿cómo dices eso? ¿Cómo vais a molestar vosotros? Has venido por primera vez. No dejaré que vayáis a ninguna parte. Mamá, Murad no estará cómodo. ¿Por qué no va a estar cómodo? Se queda. ¿Verdad, hijo?
aquí tienes. Es tu manta preferida. Puedes abrazarte a ella con tu marido. Creo que este silencio me dice que no necesitas ninguna manta roja. Ya tenéis calor suficiente. Por Dios, Ashley. Quiero preguntarte una cosa, Hayat. ¿Dónde está tu anillo? Se me ha olvidado en casa. Oh, Dios mío, ya veo que hoy no me entendéis ninguna. No tengo nada que explicar. Su matrimonio no va nada bien. ¿No te has ido a dormir todavía? ¿Y tu marido? Está en la terraza, abuelo. ¿Con este frío? Tengo la sensación de que quieres contarme algo. ¿Contarte qué? ¿Te ha hecho algo malo tu marido? No. Voy a salir a la terraza con él un rato. Ah. Ve con él. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos está mirando. Entonces, actuemos un poco. ¿Qué haces? Hago esto. Te dije que te fueras. Y ahora estamos aquí muriéndonos de frío. Te lo dije. No pienso irme de tu casa sin ti. Lo nuestro se ha terminado. No es tan fácil. Te odio más cada día. Una señal de que todavía me quieres. Quieres a un hombre que no vale nada. No, perdón. Valgo algo. 150.000 liras. Según mi madre. Es el precio que me puso. Siento mucho que tu madre se haya ido por mi culpa. No estoy enfadado contigo. Gracias a ti sé cuánto valgo. No digas eso. Es que no lo ves. Consiguió el dinero y se fue. Ni siquiera quiso ver al bebé que abandonó hace años. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que aún la tengo aquí. A pesar de lo que hizo, a pesar de todas sus mentiras, no he perdido las ganas de verla. Y esa es mi gran desesperación. Es que es raro echar de menos a una madre que no me quiere. Tal vez hay algo que no sabemos.
antes. Tal vez también me busca. Y me echa de menos. ¡Mamá! Creo que era mi madre. Oiga, señor Tamer, ¿dónde está? Me ha llamado mi madre. Estamos cerca, yo le recojo, no se preocupe. Muy bien, ahora nos vemos. Tengo que irme. Tú te quedas aquí. Mañana hablamos, ¿vale? ¿Era una cabina? No está lejos. Muy bien, espero noticias. Adiós. Bienvenido, señor. ¿Ha llegado Hayat? Ya ha llegado. Está con Tubal. Hacía un día muy bonito. Gracias. Un día bonito. ¿Para quién son las flores? No son para usted. ¿Cómo dices? Son para la señorita Hayat. Las he puesto aquí porque ella no tiene despacho. Siento lo de anoche, Emre. Shagla, cógelas y sácalas ahora mismo. Tubal, siéntate y hablemos tranquilamente. No quiero hablar. He pensado toda la noche. He hablado con mis hadas. Nos vamos. No puedes marcharte. Me voy. Murat es mi amigo. Le he tolerado ciertas cosas. Pero lo que ha hecho ahora es irrespetuoso con mi trabajo artístico. No puedo aceptarlo. Dame el número de ese idiota. ¿A quién te refieres? Al que nos trajo problemas, el de los caramelos, Emre. Anoche no me entendió. Le diré que venga, se lo explicaré. Cálmate, por favor. No puedo. Te manda flores para disculparse. Yo hablaré con él. No volveremos a molestarte jamás, señor Murat. Tranquilo. Murat, Tubal se va. Por favor, dile algo. Tubal. ¿Te vas sin que hablemos? ¿Tú hablas con alguien, acaso? Tú siempre tomas tus propias decisiones. Lo contaminas todo con tu ira. Eres así con todos. Has
cambiado mucho, Murat. Tengo razones. Si tú hubieras vivido todo lo que yo he vivido, te habrías vuelto loca. Ese es el problema. Todos entendemos lo que has vivido, pero tú no comprendes lo que nos haces vivir. Has perdido la profesionalidad, Murat. Espera un momento. ¿Por eso no quieres trabajar conmigo? Por eso. Muy bien, puedes irte. Mucha suerte. Murat, ¿qué estás haciendo? No trabajo con los que se rinden. ¿Dejas que se vaya? No quiero hablar más. Ah, por cierto, has vuelto conmigo. Así que vas a ponerte el anillo. No vuelvas a quitártelo. No, un momento. Te estás equivocando. No he vuelto contigo. He vuelto porque Duval me llamó llorando. No quería que se fuera. ¿No hablamos en la terraza? Oh, hablaste tú, como siempre. Yo no dije que iba a volver contigo. ¿Vas a irte? ¿No te has dado cuenta? Me he ido ya. Pero tú no puedes irte, Hayat. No. ¿Sabes que no te dejaré ir? ¿Sabes cuándo acabará esto? Acabará cuando nos miremos a los ojos y no veamos amor en ellos. Y por ahora, no pasa. Esta noche, dormiremos juntos. Te veo en la pedida de Ipek. Esta vez no será como tú dices. No volveré. Verás cómo te va a quedar un pelo precioso. No te preocupes. Ay, debía haber ido al peluquero. No tendría que haberte hecho caso. Ay, no te arrepentirás.
bien, Hayat, peíname. Hayat, ¿estás bien? Estaré mejor cuando duerma. ¿Vas a dormir? Van a venir a pedir mi mano. Chicas, ayer no os lo dije. He dejado a Murat. ¿Qué? ¿Cómo has podido hacerlo? Le he dejado y punto. Bienvenidos. Veo que traes el chocolate. Las flores no tardarán mucho. Gracias. Señora Asime, no sabe cuánto se lo agradezco. Se toma muchas molestias. ¿Qué molestias? Nosotros te consideramos un hijo. Oh, no hagas eso o me enfadaré. Es que no sé. Es que no sé qué hacer. Estoy muy, muy nervioso. Uf. Hoy vas a tener a esa chica. Dios lo quiera. Gracias por traerme esto. ¿Cómo ha podido decir eso? Voy a pegarle una paliza. Le romperé los huesos uno a uno. Y Beck, no provoques a Hayat echando más leña al fuego. Murat ha vivido cosas muy difíciles. Pero no debería tomarla con su mujer. Y Beck, ¿está enfermo? Y Beck. ¿Qué le ha hecho ella? ¿Qué le ha hecho? Y Beck, por favor, cállate. Esta noche no te irás a dormir con él. En el futuro se arrepentirá de lo que ha hecho y le abrumará el remordimiento. Está muy seguro de mi amor. Él piensa que no le abandonaré. Y cree que voy a perdonarle. Vas a perdonarle. Tarde o temprano lo harás. El amor... es así. Oye, no digas bobadas. Si por amor se perdona todo, ¿por qué Murat no la ha perdonado? Oye, no puedes deprimirte por un ser humano tan miserable, Hayat. ¿Y qué puede hacer? ¿Sufre por amor? Se acabó. Recupera el sentido. La guerra acaba de empezar. Es tu turno. Hazle a Murat lo que te ha hecho él. Tienes que destrozarle sin la más mínima compasión. Tienes que demostrarle quién es Hayat Dosun. Ahora es Arsimas. Hayat Arsimas. ¿Qué pasa? ¿Eres la abogada de Murat? Hay que pensar más. Ah. ¿Por qué esas caras? ¿Eh? ¿Van a pedir la mano de Fadik y yo no me he enterado? Quizá por eso no estáis listas y ella sí lo está. Hace rato. Oh. ¿Pongo esto? No. Ahí están. Ya. Chicas, ya han llegado. Ya han llegado. Estoy bien. Estoy bien. Estás preciosa. No le hagas esperar. No tardes. Thank you.
Bienvenidos, vamos, adelante, sean bienvenidos. Pasen. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, hija. Bienvenido, Keren. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Yo muy bien, señora Emine. Qué alegría, qué alegría. Murat, vamos al grano, voy a volverme loco. ¿A qué estáis esperando? Preparad ya el café. Tienes razón, papá. Y Peck toma el mando. Pregunta a los invitados cómo quieren el café. Poco azucarado. Oh, madre mía. Hayat, ven un momento. Dije que no te lo quitaras. Y yo que se acabó. ¿Es en serio? ¿Por eso están así las chicas? Cuando pase la pedida, se lo diré a mi madre. ¿Y al abuelo? El abuelo me lo advirtió. Dijo que me harías daño. Acertó. Dijo que me harías llorar. Y acertó. Dijo que no sería feliz. Y no soy feliz. Sufro por no haber hecho caso a mis mayores. Es tarde.
han ido a pasárselo bien y me dejan a mí el cuidado de todo. Parezco la doncella. Dígame. Quiero ver a Murat. No está en casa. ¿Quién le busca? Su madre. Quiere verla usted. ¡Váyase de aquí! ¿Quién es usted? Es la casa de mi hijo. ¿De qué hijo? ¿Ese hijo al que le ha robado? Eso no le importa. Es algo entre mi hijo y yo. Váyase de aquí o llamaré a la policía. Hágalo. Yo esperé a mi hijo. Su hijo ya no quiere saber nada de usted. ¿Se considera su madre? Le abandonó cuando tenía 5 años. ¿Cómo se atreve? Lo entenderá. Cuando se lo explique todo, él lo entenderá. Por su manera de hablar, sé que quiere verme. ¡Murat! ¡Murat! ¡Váyase! ¡Fuera! ¡Murat! ¡Largo! ¡Suéltame! ¡No vuelva! ¡Mañana volveré! ¡Murat! Calla. ¿Por qué esa cara? Le has puesto en su sitio. Que le ponga pimienta. ¿Has recuperado ya la razón, abogada? Oye, ¿por qué hago yo el café y no tú? Ya sabes que a mí me sale muy aguado. Anda. Cierto. Sírvelo antes de que se enfríe. Yo voy. Esa mujer me ha echado de la casa de mi hijo, pero volveré mañana. Quiero verlo al menos una vez. Debo hablar con él. Parece, hablemos del asunto a tratar. Verá, señor, la razón de nuestra visita... Discúlpame, pero yo necesito hablar primero. Pero, Hasmet, me gustaría pedir la mano de Ipek antes, después podrás hablar. Perdón, quiero hablar yo primero. Accidente de tráfico, inconsciente. Tensión 12-8. Pulso 91. Le hemos cogido una vía. Encontrado esto junto a ella, tendrán que informar a alguien. Arruinar el momento. Yo no quiero arruinar nada. Solo digo que quiero hablar primero.
Hasmet, no nos hagas esto, por favor. Sigue las normas. Nosotros venimos a pedir la mano de la chica. ¡Qué nervios! Yo estoy de parte de los hombres y quiero hablar. No, nosotros pedimos primero a la chica y luego ya se habla. Yo hablaré primero. Te juro que el abuelo me da mucho miedo. Llega la bomba. Señora, con el permiso de Dios y la voluntad del profeta, deseo que sea usted mi esposa, Asime. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, pero qué haces, Hasmet! ¿De qué está hablando? ¡Pero si han venido a pedirme a mí! ¡Dejadme! ¡Estoy hablando con Asime! Debe hablar conmigo. ¡Oh! Ya basta, Hasmet. ¿Por qué haces esto? Hemos venido por Ipek y Kerem. Diga, hemos venido a pedir la mano de Ipek. Así que pídela, abuela, y nos marchamos. Hermano, es del hospital. Será mejor que hables tú. Diga. Señor Murad, soy el agente Ahmed. Diga. Leila Gilmasli. La conoce, encontré su número en su bolso. Sí. ¿Ha pasado algo? Un accidente. Venga inmediatamente. Dese prisa. ¿Qué ha pasado? Murad. Mi madre. ¿Qué ocurre? Ha sufrido un accidente. Me voy. Te acompaño. Sí, y yo también. Quedaos. Murad. Cojo el bolso y voy contigo. No hace falta. ¿No está lista la tomografía? Quizá haya hemorragia interna. ¡Daos prisa! Enseguida, doctor. Doctor, el pulso ha caído. Estamos perdiéndola. Preparen las balas. ¡Vamos! Informadnos de la situación en cuanto lleguéis. Está bien. Murad no me contesta. Hayat y Doruk están llegando al hospital.
Asime, por favor, Asime, siéntate, cálmate, no te preocupes. Dios mío, la señora Asime quiere mucho a su antigua nuera. Sí, es muy raro. Hola, Nijat. Ha pasado algo terrible. Leila ha vuelto. ¿Que no te importa? Llevas años impidiendo que esa mujer vuelva. ¿Y ahora dices que no te importa? ¿Sabes lo que pasará si esa mujer habla? No me vuelvas loca, Nijat. ¿Qué quieres decir con que te vas? Llevas años interponiéndote entre la madre y el hijo. ¿Y ahora piensas irte y dejarme a mí el problema? Márchate y no vuelvas. Ni siquiera para mi funeral. Solamente he venido a buscarla. Hija, siento que te hayamos destrozado la noche. Tranquila, no se preocupe. Ha sido un accidente. Kerem, por favor, vamos al hospital. Claro, por supuesto, yo la llevaré. Así me oye. Quizá no sea el momento adecuado, pero no has contestado a mi pregunta. ¿Por qué me miras así? Como acabas de decir, no es el momento adecuado. Por el amor de Dios, llevo 50 años esperando este momento. Así que vamos, Asime. Contéstame, ¿sí o no? Ay, Dios mío, por favor, dame paciencia. Papá, mira que eres raro. No sé si te has dado cuenta de que lo has echado todo a perder. Pero se puede saber qué he hecho yo. Dios mío. Ya estamos, lo que hay que ver. No ha dicho que me acepta, pero tampoco que no. Dios. Mamá. Mamá. ¿Cómo está? La hemos estabilizado, pero sigue en peligro. ¿Se pondrá bien? Lo sabremos después del TAC. Usted espere aquí. Si quieres, la llevamos a un hospital mejor. No, no hace falta. Que pase la noche aquí y ya veremos mañana. Tu madre se pondrá bien. De verdad. De verdad. Nosotros. Lo hablamos después. Quiero escuchar tu respuesta ahora. Mi respuesta no te gustará. ¿Y por qué estás aquí? No te preocupes por la madre del hombre al que has dejado. Quiero estar aquí. Pero no quieres estar conmigo. De todas formas, no tienes por qué estar aquí. Vete a casa. No.
me quedaré aquí. Doruk, lleva a Hayat a casa. No hace falta. Me quedaré hasta que tengas buenas noticias. No me iré. Desapareciendo así, Neyat. Ya que esta familia no deja de jugar, yo también jugaré. ¿Cómo estás, Murat? ¿Y tu madre? ¿Qué tal está? Estamos esperando. ¿Cómo está? Tiene un edema en el cerebro causado por el atropello. Esta noche la mantendremos sedada y esperaremos. ¿Hay riesgo de muerte? Está estable a pesar del trauma, pero ustedes no esperen aquí. Les avisaremos cuando despierte. ¿Puedo ver a mi madre? Vale, hablaré con la enfermera. Solo usted, 2 minutos. Doruk, llévalas a casa. No tenéis que estar aquí. Está bien. La llevo y luego vuelvo a por ti. No vuelvas, me iré solo. Yo me quedo. Marchaos. Os vais todos. ¿Vale? Pero si no lo hago, lo tendré demasiado largo. Déjatelo largo. Me sujetaré a tu pelo y no te dejaré ir. Nunca, nunca nos separarán. Tenías una buena razón. Tienes que despertar. Es
despierta. Señor, perdone. Tiene que salir ya. Sí, me voy. No puedes obligarme. Entonces contéstame, ¿qué será de nosotros? Ahora, Murat, estamos aquí por tu madre. ¿Has decidido separarte de mí? Te dejaré aquí solo porque hayamos roto. No en una situación así. Nos separamos. Está bien. Terminemos la relación. Aquí y ahora, terminemos esta charla y este amor. Es eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No es lo que quieres? Deja que me sienta miserable y rómpeme el corazón. Me merezco todo eso, ¿no? ¿Por qué me odias? Sí, porque tú me haces odiarte. Tenías razón. El odio puede ser tan grande como el amor. Mira, es así. Tú has provocado que nos separemos. No puedes hacer esto. Tú eres como yo. No puedes dejarme. Te equivocas. Soy más fuerte que tú.